Robinson Camey y su banda Transfiguración Internacional. Por favor, el aplauso fuerte. Y terminamos esta noche. Vamos a terminar diciéndole al Señor que toda nuestra vida depende de Él. Sin ti, ¿a dónde iré? Porque tú, Señor, porque tú me has dado las cosas que jamás te enteré. Levanta su voz y diga: te necesito, Dios, te necesito junto a mí, y sin ti no sé. Ese aplauso de gratitud al que ha sido bueno, al que es bueno y al que sigue siendo bueno. Oh. ¿Alguien tiene voz todavía esta noche que pudiera cantar? Yo quiero escuchar que usted cante y diga: sin ti, oh Dios, no sé qué hacer. Sin ti, ¿a dónde? Porque tú, Señor, porque tú me has dado las que jamás creí tener, que jamás creí tener. Yo quiero escuchar su voz gritando: y te necesito, Dios, eso sí, te necesito, sin ti no sé qué hacer. Te necesito junto a mí, grite fuerte: te necesito, te necesito junto a mí, sin ti no sé qué hacer. Yo te necesito, Padre. A ver cuántos bendecidos sabemos esta noche. Levante la mano aquel que está bendecido. Hermano, regáleme 5 minutos, ya nos vamos a ir. Pero qué tal si cierra sus ojos un momento. Cierre sus ojos un momento. No va a hablar, no va a decir nada. ¿Sabe qué va a hacer? Va a retroceder 5 años atrás y dése cuenta qué es lo que no tenía, hermano. Dése cuenta cómo lo tiene el Señor Jesús ahora, Pastor José. 5 años atrás, Maco, hermana Gladys, hermanos, si venimos a esta casa es para reconocer que todo es de Dios. Ahora los bendecidos pueden abrir su ojo, y solamente aquel que reconoce que no es igual su vida, denle un aplauso al Rey de Reyes, a Cristo Jesús. Yo quiero dejar esto en su corazón esta noche. Míreme. Yo acá no puedo venir a presumir, hermano, y creerme la última Coca-Cola del desierto y pararme a decir: ah, no, es que nadie como Wilson Camey, quítense de mi camino. Yo soy nada, hermano. Si yo estoy parado acá es por gracia y misericordia de Cristo Jesús. Alguien dirá: es que yo tengo un buen negocio, porque míreme, mi cabeza es así, mire, bueno para el negocio. Pero ¿quién le ha dado sabiduría? Dios. Ah, es que tengo una buena familia porque soy un buen padre, soy una buena madre. ¿Quién le ha dado sabiduría para guiar a su familia? Dios, Dios. Entonces no se canse de decirle: sin ti, Señor, no voy a ningún lado. Sin ti, Cristo Jesús, mi familia no va a ningún lado. Sin ti, Cristo Jesús, mi vida no va a ningún lado. Alguien dice gloria a Dios. Levante su mano entonces por última vez. Levante su mano eso y grite fuerte: te necesito, Dios, te necesito.
siento junto a mí. Sin ti no sé qué hacer. Te necesito junto a mí. Grite, y te necesito, Dios. Te necesito junto a mí. Sin ti no sé qué hacer. Yo te necesito junto a mí. Y te necesito, Dios. Grite, y te necesito junto a mí. Sin ti no sé qué hacer. Yo te necesito. Yo te necesito, Padre. Yo te necesito, Dios. ¿A dónde voy? Tú, Jesús, ahí quiero ir contigo, Dios. Dele aplausos al Rey de Reyes, a Cristo Jesús. Alguien dice amén todavía esta noche. Por última vez le voy a pedir que se ponga de pie, hermano, y nos vamos a ir a casa diciendo que hay una promesa para todos los cristianos, y es el paraíso celestial donde nos espera el Señor Jesús. A ver dónde están los hijos de Dios, digan amén. Hermano, esta tierra ofrece dolor, sufrimiento, pero hay una promesa hermosa que Cristo Jesús nos dejó, y es que si somos fieles, nos espera la patria celestial. Allá no hay tristeza, allá no habrá lloro, allá solamente habrá gozo y alegría. Dele aplausos a Cristo Jesús, al Rey de Reyes, y vamos a decir, y esto se canta alegre, pues. Fuerte.